¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama. Y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga que después de varios retrasos, pues por fin la tenemos aquí. Se trata de Sankarea, que es editado por parte de Editorial Kamite para nuestro México. Así que bueno, vamos a verla primero físicamente, aunque ahorita solamente los que están circulando, digamos, son los que se hicieron en preventa, ya que Kamite lo manejó de este modo, en que para poder comprarlo necesitaba hacer preventa. Su venta a público general es hasta dentro como de una semana más todavía. No estoy muy segura en fechas, ya que ahorita Kamite ha cambiado un poquito de las fechas y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, no estoy muy segura todavía cuándo está a su venta a público. Pero aquellos que hicieron su preventa ya les debería de haber llegado, o bien ya está llegando a las tiendas físicas, ya sea Kamitiendas o tiendas donde hicieron preventa, para precisamente su entrega. Si ustedes compraban el título en preventa, lo que les venía era este pin. Este es por parte de Editorial Kamite. Este es el que te dan si tú haces la preventa directamente en la página. Pero por ejemplo, en esta ocasión, mi preventa fue por parte de Usagi Tokame. Entonces, ellos, además del pin, regalaron este separador. Pueden checar, es mate. Aquí está. Y por ejemplo, en la parte de arriba tiene lo que se llama hot stamping, que es precisamente este letritas que brillan. Se ve muy, muy bonito. Entonces, bueno, este viene justamente con la preventa de Sankarea. La parte de atrás y adelante. Y bueno, esos son, digamos, que los extras o regalos que vienen con esta preventa, ¿no? Ahora bien, este ya es nuestro tomo, que ha causado controversias precisamente por el título, ya que, como pueden notar, pues está en japonés y solamente en la parte de aquí abajo dice Sankarea. Yo sé que a mucha gente no le gusta. De hecho, justo en este título yo creo que sí debieron haber puesto el nombre bien, ya que es un título muy sencillo, ni siquiera era algo muy complicado de editar, ¿no? Entonces creo yo que en esta ocasión sí les falló. Entonces, bueno, veremos esta ilustración de nuestra protagonista. El título en japonés, Sankarea, aquí abajito con su... Y el número uno, acá abajo, nuestro autor, que es Mitsuru Hattori. Y ya en el lomo, pues bueno, aquí está. Podemos ver el loguito de Kamite, este sencillito que me gusta mucho. Igual, ¿no? Título, Sankarea en japonés. Número, otra vez aquí, en letras normales. Y en la parte de abajo, otra vez, el título de el nombre de nuestro autor. En la parte de atrás podemos ver igual, ¿no? Su código de barras. Este tomo tiene un precio de 110 pesos y es para mayores de 18 años. Entonces vemos acá el otro loguito de Kamite, esta ilustración de nuestros protagonistas, que es de hecho una viñeta que también se ve por dentro y no tiene sinopsis de nada. Entonces bueno, así es como se ve físicamente. La verdad es que se siente muy bien, se siente firme. Entonces, a mí me gustó bastante la calidad que ya presentaron ahorita aquí. Como que volvieron a esa calidad de, por ejemplo, Mirai Nikki, que era uno de los, yo creo que de los regulares, es uno de los que más me han gustado. Entonces, bueno, como ustedes saben, Kamite pues maneja sobre cubierta. Entonces, podemos checar aquí, que viene pues justamente cuando abres tu sobre cubierta, pues viene este Yonkoma, bastante bonito. Y del otro lado, pues se presenta esta, ¿no? Entonces, esto es la sobrecubierta. De hecho, está muy padre. La calidad del papel me gustó bastante. Entonces, quedó muy bonito. Y, por ejemplo, cuando le quitas la sobrecubierta, podemos checar estos datos. Es algo muy, muy padre porque resulta que son como de bosquejo. Son ideas que tenía el autor antes de empezar a serializar. Entonces me hizo muy bonito porque comúnmente esto, pues bueno, está en la parte de atrás del tomo, pero en esta ocasión decidieron ponérselo pues debajo de la sobrecubierta. La chica, tanto adelante como atrás, tiene todos estos bocetos y notas bien traducidas de este tomo, ¿no? Ahora bien, cuando lo abrimos, pues podemos checar
este póster que tiene, bastante bonito, porque es, como pueden ver, es triple. Uno, dos, tres. Está muy sugerente, pero también está muy bonito. La ilustración está súper linda. Y tiene una gran calidad de impresión. Entonces, pues ahí está este póster. Y ya comienza nuestro tomo. A ver, ahí está, ahí está. Pues ya como pueden checar, pues ahí está. La impresión está perfecta. Está muy, muy bonita. Y el papel, pues es este que utilizan, que está medio grisáceo. Pero sí es más blanco que el que utiliza, por ejemplo, Panini, ¿no? Entonces, ahí está. Luego también a Camite le falla y dan como un tono más gris. Pero en esta ocasión creo que está muy bien. Está muy en el punto. No es extremadamente blanco y no es de otro tipo, ¿no? Entonces, está bien. Pueden checar. En la parte de atrás tiene un pequeño extra, que es este, que es precisamente palabras del autor, de cómo es que se creó. De hecho, aquí está muy interesante, ¿no? Porque nos cuenta que tenía una idea en mente y cuando la presentó, pues le dijeron que era muy poco original y se enojó, ¿no? O algo así. Está bonito este tipo de comentarios. Entonces, pues ahí está. Y lo de el, digamos que la promoción del siguiente tomo. Y al final tenemos aquí la hoja de créditos de Editorial Camite, donde podemos ver que la traducción corrió a cargo de Carla Labastida Silva. Muchas gracias. Entonces, pues ahí está. La verdad es que me gustó mucho la edición. Se siente, como les digo, se siente firme. A diferencia de otros que habían salido, que se sentían como más frágiles. Pero honestamente me gustó bastante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es compararla con su edición en japonés. Que de entrada se nota una diferencia de grosor por el tipo de papel. De entrada aquí, pues, bueno, como pueden notar, pues el japonés se ve más amarillo. Pero pues esto es por el tiempo, ¿no? Entonces, aquí abajo, este es el de Camite. Este es el japonés. Se nota ahí, y se nota una diferencia de grosor por el tipo de papel. Pero algo importante que me llamó la atención es que, por ejemplo, la sobrecubierta, no se alcance a notar, queda mejor en el de Camite que en el japonés. Miren, en el japonés queda así como este huequito, y en el de Camite calza perfecto. Como pueden notar, pues las portadas son idénticas, solamente tiene esta diferencia del autor, que en el japonés lo tenemos en este lado de aquí, y acá está en el de Camite, está en la parte de abajo, y pues esto, ¿no? Pero son idénticas, están un pequeño tono, un tono muy, muy diferente, muy ligeramente diferente, perdón, y las portadas, como les pasa a todas, ya ven que es este problema con las tintas, entonces ligera, es muy ligera la diferencia de colores. Entonces este es el lomo, pueden checar, son idénticos también. Y en la parte de atrás, por ejemplo, pueden ver, son idénticos también, solo que el de el japonés tiene precisamente esta sinopsis y el de Camite no. Entonces, pues ahí está. También en el japonés, cuando le quitamos la sobrecubierta, pues tiene todo esto precisamente, ¿no? Igual el Yonkoma y esta ilustración. Esto es publicidad. Entonces, pues, estuvo bien que no lo trajera. Y cuando ya él tomó así, miren, trae precisamente todos estos bocetos que les comento. Yo creo que la más grande diferencia es precisamente esta, que cuando abrimos el tomo japonés, pues no trae el póster. ¿Ya checaron? Entonces, ahí está el plus que nos está entregando Editorial Camite en este título. Pueden checar, pues es idéntico realmente. Al final, en los extras es donde luego se nota que faltan cosas, pero pueden checar, miren, es el mismo extra de las palabras del autor y hasta la publicidad.
del siguiente tomo. Y aquí está. Igual su hoja de créditos como el de Kamite. Entonces, está idéntico. Es completamente el mismo tomo, solamente que, pues, en español y en japonés. No hay muchas diferencias. Entonces, creo que vale bastante la pena. Yo sé que a mucha gente no les gusta ya este precio, son 110 pesos, pero al parecer ya va a ser como un poquito más el estándar, ya que también Editorial Panini aumentó el precio por lo de las sobrecubiertas, también quedó en 109 pesos, 110 pesos, exactamente lo mismo. Ahí quedó ya, ¿no? ¿Qué les puedo decir de este título? Que bueno, es un shonen, tiene un poco de ecchi y que es así como fantasía y esas cosas. Son solamente 11 tomos, acaba de salir ahorita, como les comentaba al principio, por parte de Editorial Kamite en México, pero no sabemos cuál va a ser su periodicidad, porque por desgracia Kamite es muy irregular en este aspecto. Entonces, así como puede ser que el siguiente salga el mes que entra, así como puede ser que salga en mes y medio, en dos meses o hasta en más, como le está pasando precisamente a Nodame Cantabile, que tiene desde marzo que salió y es hora que no sale el segundo volumen. Entonces, no sabemos qué periodicidad va a tener, aunque luego ellos comentan mucho que son mensuales. Se suponía que a partir de hace uno o dos meses sus títulos iban a ser mensuales, pero no han podido cumplirlo, entonces no sabemos realmente cómo vaya a pasar. Así que, pues bueno, ni modo, ¿no? Además de manga, pues tenemos una serie de anime. Son 12 capítulos y 3 ovas, así que si ustedes están interesados en este título un poco más allá, digamos, pues pueden ver el anime. Si no, pues creo yo que 11 tomos está muy bien en tamaño, en longevidad. Y creo que, pues no sé, ¿no? No son muchos, honestamente. No sé cuánto tiempo se vayan a hacer, pero pues está bastante bien. Y pues, ¿qué más? Ah, pues bueno, tiene una novela también, además. Pero pues no tiene más allá, ¿no? No tiene mucho más que se le pueda complementar, pero creo yo que es una historia muy original principalmente, ya que es, como les comentaba, tiene ecchi, pero es como comedia romántica y todo este asunto de los zombies también como con un poco de horror. Entonces se me hizo muy muy original, honestamente, y pues está muy, no sé, creo que me gustó este primer volumen. Me gustaría ver si lo puedo continuar, entonces ya iremos viendo, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata? Como ustedes saben, últimamente pues ya no puedo mostrar mucho de la parte de adentro porque pues me cae copyright, pero vamos a buscar una imagen donde se vean nuestros protagonistas, que bueno, aquí está. Él es Furuya Chihiro, es nuestro protagonista y es un chico bastante normal. De hecho, tiene un carácter muy, muy ligero, muy que no es de esas personas que son muy nerviosas ni nada. Es una persona bastante normal que le gustan mucho los zombies. Te explican que desde niño le gustaban mucho las películas de zombies. Entonces es un otaku de los zombies prácticamente, ¿no? Tiene muchas cosas, ¿no? Colecciones, figuras, películas, cómics. Tiene cosas de todo alrededor de los zombies. Y digamos que su sueño o algo así es como salir con una chica zombie, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro protagonista, el rarito. Y ella es Dea Sanka. Como pueden notar, pues es el nombre también de cuando lo volteas, el título de nuestro manga. Que bueno, de hecho, también más adelante te explican de dónde viene el título, ¿no? Entonces, pues bueno, ella es Dea, que es una chica aparentemente normal. Es la hija del director, como te explican aquí, es la hija del director de la Academia Sanka, que es una academia para chicas. Furuya va en una academia, en una escuela que es para chicos. Pero pues esta chica es muy, se ve muy elegante, siempre se ve sonriente, siempre se ve muy linda. Pero resulta que pues no todo es como se percibe, ¿no? Resulta que Erea tiene problemas emocionales muy fuertes, ya que su familia, su papá, para ser más exactos, es bastante abusador. Es una persona muy, que de entrada tiene la costumbre de tomarle fotografías cada año, desnuda, para, ¿cómo dice ella? Que es para, como para tomar nota, pues,
de su crecimiento. Es, o sea, ay, no, es una cosa horrorosa, ¿no? La cosa es que tampoco le permite salir con amigos, tampoco le permite tener, obviamente, para nada tener un novio o algo así por el estilo, pero ella es una chica que sí desea hacer todas esas cosas. El problema es que pues su padre es así de estricto y de raro y ella se siente muy, muy incómoda y no puede hacer nada, ¿no? Es como un pajarito en una jaula. Entonces, a final de cuentas, pues bueno, él la conoce, sabe, la ubica, porque precisamente nos cuentan que Furuya tiene ahorita un asunto, tenía un gatito. Su gatito lo atropellan y pues muere, ¿no? Por la obsesión de Furuya, son dos cosas, ¿no? Es entre el gusto o el cariño que le tenía a su gatito y su gusto por los zombies, resulta que él encontró un libro, él es hijo de un monje. Entonces, en el lugar ahí donde tienen todo este asunto, pues encontró un libro que te da como una receta para resucitar muertos. Está medio, medio rara, de hecho, te explica, ¿no? Que hay partes que no se alcanzan a leer, entonces él está haciendo como prueba y error, pero no le ha funcionado, ¿no? Entonces él está haciendo esta fórmula para dársela a su gatito y que éste reviva. Ahí donde hace todos sus experimentos está como un pozo, así donde él está es como un lugar que es un hotel abandonado y a un ladito hay como un pozo. Resulta que Erea va a gritar a ese pozo. Está tan, tan presionada de toda su vida que va a ese pozo a gritar sus penas. Y él ya la ha visto en más de una ocasión. Entonces, la última vez que nos cuentan aquí, pues precisamente ella se da cuenta que él la está viendo, ¿no? Entonces, ella le va y le pide que por favor no le diga a nadie y que ella hará lo que quiera que él haga, ¿no? Pues a final de cuentas, Furuya no es un mal chico. Entonces, sí es acá de esos que hacen bromillas y esas cosas. Pero aparte, como que no está interesado en las chicas normales. De verdad, su obsesión por los zombies es tanta que solo le interesan las chicas zombies. Entonces, pues realmente no le pide nada. Y termina como haciendo un trato con Rea que va a ir a ayudarle a hacer lo de la fórmula para poder revivir a Babu. Empiezan a tener una relación acá medio rara porque precisamente Furuya le enseña lo que son los zombies a Area y ella termina entrando como en este estado en el que le dice, si me muero, pues revíveme, ¿no? Y le dice el otro, pues sí, o sea, entre broma y todo, ah, sí. La cosa es que aquí les tengo que contar un poco más de la historia para aquellos que ya no les gusta que les explique más de lo que sale en este volumen, pues yo creo que aquí pueden detener, pero si a ustedes les interesa, les puedo comentar un poco más porque es para que se interesen, ¿no? Pues bueno, resulta que Furuya y Rea dan con la fórmula, que es esta de poder revivir un muerto, pero no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Babu revive. Pero, por ejemplo, Rea al mismo tiempo se toma este cosa que ellos estaban preparando, que uno de los ingredientes es una planta venenosa. Entonces ella, su intención es suicidarse. No lo logra. El problema es que no lo logra, pero se tomó la misma fórmula. Entonces, Babu ya está como que por su lado, pero obviamente Furu ya no sabe que ella se tomó esta medicina, ¿no? Por cosas de que el papá se da cuenta que Rea ya anda en la calle y que obviamente no le hizo caso y que ya anda ahí, pues que está saliendo con chicos y esto, pues resulta que Rea anda buscando dónde anda Furuya, Furuya anda por ahí de saltándose las clases y en un accidente que ella tiene se cae de un barranco, se cae de un barranco y pues muere. Prácticamente ahí, de hecho, la escena es bastante, bastante fuerte. Si ya no es muy gráfica, pero pues sí te dan a entender, ¿no? El dónde fue que se lastimó totalmente. Pero resulta que pues se levanta porque ella se había tomado esta fórmula que habían creado. Y a partir de ahí, esta Area se va a la casa de Furuya. Y Furuya ahora tiene que, pues, no sé, como ir viendo los efectos de esta fórmula en un muerto. Entonces, poco a poco, pero pues realmente sí, Rea tiene un interés real por Furuya. De verdad, pues, a final de cuentas nos explican que ella no ha tenido mucho contacto con chicos. Entonces, como que este chico que le tocó, es como es un buen muchacho, pues
termina ella interesándose realmente en él. Y él, pues más o menos también como que en ella, ya que, pues a final de cuentas, ahora es lo que él siempre deseó, tener una novia que es un zombie. Entonces, digamos que ahí termina este primer volumen en el que vamos viendo que ahora, pues obviamente hay efectos secundarios de morirte y cómo es que ellos van a tratarlo o van a ver qué van a hacer, ¿no? Porque pues los zombies sabemos que se pudren, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas a mí me gustó, me quedé con la duda de qué van a hacer ahora. Así que voy a intentar continuarla. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. De hecho, sí es uno de los títulos que me interesaba desde que lo anunciaron. Y pues, ahí está, ¿no? Si a ustedes les llama la atención, a mí por lo menos se me hace original la historia. O sea, esto de que la convierta en zombie y esas cosas y, no sé, o sea, por lo menos se me hace original. Entonces, eso me gustó, porque de entrada sí soy muy fan de las comedias románticas. Entonces, pues creo que vale la pena. Alguna vez me la llegaron a recomendar, pero el anime. Y de hecho hay una escena que del anime, de los primeros, no sé si es del primero o los primeros dos capítulos, donde precisamente se muestra esta situación del papá tomándole fotografías a Area. Y tiene muy mal gusto toda la escena, esta de cómo la obliga. Y aquí no te lo muestran, te lo dan a entender porque te explican que ella te lo dice, ¿no? Te dice tal cual es el problema con el papá. Y en una de las viñetas te muestran una de esas fotografías de ella ya grande. O sea, ya como de esta edad que tienen, tendrán que como unos 16 años, no me acuerdo bien, creo que por ahí dicen. Y ya así grande te muestran esta fotografía y es de bastante mal gusto. Entonces, pues a mí me causaba mucho el papá, porque de hecho le pega con un como un látigo. Es una cosa horrorosa, espantosa. Pero me gustó que en este caso, por ejemplo, no le dieran tanto énfasis a esa situación. O sea, sí te la explican, pero no te la muestran como en el anime. En el anime se me hizo muy desagradable. Entonces, aquí me gustó cómo lo llevan. Digo, es el mismo caso, pero no te lo ponen tan gráfico. No, está bien. Tiene que tomar en cuenta que tiene ecchi, entonces sí hay por ahí dos o tres escenas de entrada en este tomo donde hay pechos al aire, entonces tengan cuidado con eso, pero pues supongo que también ese tipo de cosas va a tener más adelante. Ya solo me queda comentarles que bueno, este tomo lo tengo conmigo gracias a los chicos de Usagi Tokame, donde si ustedes no han hecho preventa de estos de títulos como Sankarea, Holic y Sakura, aún lo pueden hacer ahí con ellos. Es una tienda especializada en manga, donde pueden conseguir títulos tanto de Kamite, como de Panini, como de Smash, y obviamente los títulos que van en circulación y los atrasados. También hacen envíos a toda la República Mexicana y al extranjero. También ustedes pueden buscar una lista de dónde tienen tiendas físicas, ya que cada vez se están expandiendo más. Tienen 3 en Ciudad de México, 2 en el Estado de México, 1 en Veracruz, 1 en Querétaro, 1 en Monterrey, 1 en Guadalajara y ya tienen 1 en Tijuana. Así que también pueden ir a proponer, porque como están expandiéndose como eternamente, pues yo creo que entre más les pidan un lugar, pues más van a ir ahí. Así que pues creo que esto es todo. Gracias chicos de Usagi Tokame, porque pues bueno, como les comento, ellos además con la preventa pues tienen el separador y obviamente pues ofrecen también el pin que está dando directamente Kamite. Ahí está, se los dejo y pues estoy esperando los siguientes títulos, que son Monster, que supuestamente es de los que tienen que salir este mes, junto con Fire Punch, y debería también ya en cualquier momento llegar Holic y Sakura. Veremos qué va pasando, ¿sale? Gracias chicos y